Génesis 39. Un José fue bajado a Egipto, y le compró un egipcio, Putifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. 2. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. 3. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. 4. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor le puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. 5. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. 6. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José y, con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. 7. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, «He aquí que mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. 9. ¿No es el mayor que yo en esta casa? Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande, pecando contra Dios?» 10. Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. 11. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. 12. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, «Acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. 13. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa diciéndoles, 14. «Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, por hoy yo he gritado». 15. Y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera. 16. Ella depositó junto a sí el vestido de él, hasta que vino su señor a casa. 17. Y le repitió esto mismo. «Ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste, para abusar de mí». 18. Pero yo he levantado la voz y he gritado, y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera. 19. Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, «Esto ha hecho conmigo tu siervo», se encolerizó. 20. Y el señor de José le prendió y le puso en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó en presidio. 21. Pero Yahvé asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. 22. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí, lo hacía él. 23. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas.